Muy buenas amigos, aquí estamos de nuevo en un tutorial de comunidad Xbox para Xbox One. Y en este tutorial lo que vamos a ver es cómo poner los fondos de pantalla en nuestra Xbox One, en el dashboard de nuestra Xbox One. Esta actualización o estas novedades viene en la actualización de noviembre, así que todavía no está pública probablemente cuando veáis este vídeo, pero si pertenecéis a la beta ya lo tendréis disponible como lo tenemos nosotros. Lo primero más importante, os recomiendo que os descarguéis una plantilla que se ha distribuido por internet, donde podemos utilizarla para saber cómo va a quedar nuestra producción o nuestro montaje antes de pasarlo a Xbox One. Lo tenéis aquí, este es el enlace donde podéis descargarlo. En la descripción del vídeo también lo tenéis. Una vez abierto, tenemos realmente esto. Esto es lo que tenemos inicialmente y como veis aquí a la derecha vienen distintas capas. Estas capas son ya montajes que he realizado yo. Y nuestros fondos de pantalla, que tiene que ser de 1920x1080 para que quede perfecto, lo tenéis que introducir en este en esta carpeta de aquí. Vamos a activarlos, ¿vale? He puesto ahí el fondo, el logotipo de comunidad Xbox. Y por ejemplo, el fondo de Halo. Así es como quedaría una vez pasado a Xbox One, que posteriormente lo vamos a ver. Pero también tengo aquí otra creación de Alien Isolation, súper chula. O si nos vamos al mítico Marcus Fenix y Gears of War. Una vez eso, lo que tenemos que hacer para guardar la imagen exacta tal como la queremos que se vea es deshabilitar esta capa de superior, que es la que nos hace el efecto de saber cómo va a quedar. Y ya simplemente, archivo, guardar para web y dispositivos, y en JPG una calidad máxima de 100%. Las imágenes tienen que pesar menos de 3 megas, si no, no lo va a admitir Xbox One y nos va a decir que es un formato no soportado. Lo copiamos a un USB, yo ya lo tengo aquí en este USB, en el No Name, lo tengo en el Alien, Gears y Halo. Así que bueno, ahora nos vamos a la Xbox One. Ahora ya en nuestra Xbox One insertamos el USB que contiene las tres imágenes que hemos creado anteriormente con la plantilla de fondo. Y en nuestro dashboard tenemos que ir a configuración. Para eso pulsamos el botón de Start del mando y nos aparece la siguiente opciones. Pulsamos en configuración y se nos ejecuta ya todas las opciones de configuración de Xbox One. Vamos a la opción de Mi Xbox, que se encuentra abajo del todo, es la última opción, como podéis ver, y nos aparece tres opciones más. Nos vamos a Mi Fondo y aquí nos aparece dos opciones que anteriormente no nos salía, imagen de logro o imagen personalizada. Pulsamos en imagen personalizada y aquí vemos cómo el USB que hemos insertado anteriormente nos lo reconoce, que contiene las tres imágenes. Seleccionamos la imagen que queremos poner de fondo y con el botón podemos ver una previsualización. Volvemos a pulsar botón de Start y nos aparecen estas tres opciones, entre las que se encuentra establecer como fondo de pantalla. Si nos vamos ahora ya al dashboard, vemos cómo tenemos el fondo de Halo insertado correctamente y ha quedado tal como hemos utilizado la plantilla. Vamos a probar ahora, por ejemplo, la de Alien, a ver qué tal que nos queda. Pulsamos botón Start, establecer como fondo, y nos vamos otra vez al dashboard y vemos como esta quizás no haya quedado todo lo bien que nos hubiera gustado porque no se ve apenas nada. Y finalmente vámonos otra vez a las opciones, nos vamos a Gears of War y esta puede que quede muy chula. Establecemos como fondo y nos vamos al dashboard y esta vemos que queda realmente bien y bonita. Como veis, es una forma muy sencilla y que os invitamos a que compartáis vuestros fondos de pantalla en nuestro foro, en comunidadxbox.com/foros. Y esperamos que haya sido de utilidad este tutorial. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego amigos, adiós.